Y por lo tanto, para poder dar inicio de manera formal a la misma, le pido, señora secretaria, que constate el quórum para la instalación formal de esta sesión. Con su venia, señor presidente. Presidente Pavel Muñoz. Presente. Vicepresidenta Blanca Ortiz. Consejera Jocelyn Mayorga. Ausente. Consejero Marcelo Pacheco. Presente. Consejera María Belén Proaño. Presente. Consejera Miriam Ernest. Consejera Rocío Arias. Presente. Consejero Gonzalo Velasco. Presente. Consejera Susana López. Consejera Camila Díaz. Ausente. Consejera Angélica Galeano. Presente. Consejero Juan Carlos Lucero. Ausente. Consejero Rommel Vaca. Ausente. Consejero Alexander Guano. Consejero Diego Sánchez. Consejera María Daniela Peralta. Consejero David Chacaguasay. Ausente. Consejera María Elizabeth Herrera. Presente. Consejero Daniel Cañola. Presente. Consejera Denise Villalaza. Presente. Consejera Xiomar Torres. Consejera Marta Tapia. Con 17 consejeros presentes, tenemos quórum, señor presidente. Mil disculpas. Consejera Elsa Goyes. Con 18 consejeros presentes, tenemos quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siendo así, podemos dar inicio formal a la sesión. Le pido que dé lectura a la convocatoria y al orden del día propuesto. Con su autorización, señor presidente. Oficio número CPD-DMQ-SE-2023-0892-O, Quito, Distrito Metropolitano, de 16 de noviembre del 2023. Reciban un cordial saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 901 y 902 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, los artículos 13 y 18 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y por disposición del señor Alcalde Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de este Consejo, se convoca a la primera sesión ordinaria presencial del Consejo de Protección de Derechos a realizarse el día jueves 23 de noviembre de 2023 a las 16:30 en el auditorio del Consejo de Protección de Derechos, ubicado en el pasaje Alejandro Andrade E4-279 y Avenida 12 de Octubre de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero, aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de 18 de octubre de 2023. Segundo, aprobación del reglamento de elección de las personas representantes de la sociedad civil ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos. Tercero, aprobación del reglamento que regula el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. Cuarto, designación de las o los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para el concurso público de méritos y oposición para la elección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del DMQ. Y quinto, designación de las o los miembros del Tribunal de Apelaciones para el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En virtud de lo expuesto, sírvase encontrar en el siguiente link los documentos de respaldo de los puntos a ser tratados, particular que comunico para los fines pertinentes. Hasta ahí el texto de la convocatoria. Gracias, secretaria. A consideración de los consejeros y las consejeras. No tenemos palabras, me había apoyado por opción. Sí, por favor. Yo quisiera aprovechar, el 25 de noviembre es Día Internacional contra la No Violencia hacia las Mujeres. Me gustaría justamente que se hiciera un recordatorio, unas palabras de su parte por este día. Muchísimas gracias. ¿Le parece si lo hacemos al final? Con eso del final le comentamos también lo que vamos a hacer el día de mañana para que los consejeros, las consejeras que pudieran nos acompañen en un acto pequeño pero simbólico importante respecto a ese día tan importante. Así que lo ponemos en el punto final. Tomemos votación de la aprobación del orden del día, por favor. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor.
Jocelyn Mayorga, ausente. Marcelo Pacheco, María Belén Proaño, Miriam Ernest, Rocío Arias, Gonzalo Velasco, Susana López, Camila Díaz, ausente. Angélica Galeano, Juan Carlos Lucero, ausente. Rommel Vaca, ausente. Elsa Goyes, Alexander Guano, ausente. Diego Sánchez, María Daniela Peralta, David Chacaguasay, ausente. María Elizabeth Herrera, Daniel Cañola, Denise Pillalaza, Xiomar Torres, Marta Tapia, con 17 votos a favor, se aprueba el orden del día. Gracias, secretaria. Primer punto del orden del día, por favor. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de 18 de octubre de 2023. Tienen ustedes conocimiento de las actas, no sé si hay alguna sugerencia, algún planteamiento, si no, mocionaría que aprobemos el acta de la sesión anterior. Apoyo de moción, proceda con votación para aprobar el acta de la sesión anterior, por favor. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. Jocelyn Mayorga, ausente. Marcelo Pacheco. María Belén Proaño. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. A favor. Gonzalo Velasco. Si me permite, sí me gustaría que nos hagan llegar todos los documentos, tanto al consejero principal como al suplente. Desconozco, sin embargo, considero que debo votar a favor. Gracias. Susana López. Camila Díaz. Ausente. Angélica Galeano. Juan Carlos Lucero. Ausente. Rommel Vaca. Ausente. Elsa Goyes. Alexander Guano. Ausente. Diego Sánchez. María Daniela Peralta. David Chacaguasay. Ausente. María Elizabeth Herrera. Daniel Cañola. Denise Pillalaza. Xiomar Torres. Marta Tapia. Con 17 votos a favor, se aprueba el acta. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Con su venia, señor presidente, punto 2, aprobación del reglamento de elección de las personas representantes de la sociedad civil ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos. Por favor, en este punto le voy a pedir que usted o el equipo técnico haga una exposición sobre cómo está previsto el reglamento, los detalles del cumplimiento de norma técnica y de norma legal para que se ponga a consideración de las consejeras y los consejeros. Gracias, señor presidente. Siguiente, por favor. Yo quisiera iniciar recordando que estamos ante un hito de la gestión del Consejo. Por tanto, como es de su conocimiento, el 18 de octubre del 2023 se posesionó a las y los nuevos miembros de los consejos consultivos en aras de la reinstitucionalización de los consejos consultivos y, en consecuencia, de este Consejo de Protección de Derechos. Estamos aquí para aprobar el reglamento que nos permita elegir a los representantes de la sociedad civil ante el Pleno. Como antecedentes, tenemos que en diciembre del 2022 se eligió a los miembros de los consejos consultivos. Como he señalado, en octubre pasado se posesionó a los miembros. Durante los meses de octubre y noviembre de este año, hemos trabajado en una construcción participativa de la propuesta del reglamento. Y digo participativa porque hemos invitado y socializado el texto del reglamento tanto a las miembros y los miembros de los consejos consultivos como a las consejeras y consejeros del Pleno. Así, como consecuencia, en noviembre del 2023 y acogiendo el cronograma aprobado en la última sesión de este Pleno, se cuenta con una versión final del reglamento. Esto nos va a permitir llevar adelante las asambleas de elección durante los meses de diciembre y principios de enero, con el fin de culminar el enero de 2024 con la designación de los nuevos miembros del Pleno.
Adelante, por favor. El reglamento tiene un nombre extenso. Su objeto es precisamente la elección de las personas representantes de la sociedad civil ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Adelante, por favor. ¿Cómo se construyó? La propuesta inicial se elaboró en el seno de la Secretaría Ejecutiva, luego de lo cual procedimos a la socialización de la propuesta de reglamento con las y los consejeros del Pleno, conforme se dispuso en la última sesión extraordinaria. Hemos llevado adelante un total de 10 mesas de trabajo con cada uno de los consejos consultivos de derechos. Hemos realizado 2 mesas de trabajo con las y los consejeros del Pleno. Hemos recibido, analizado y atendido un total de 40 observaciones al texto, y ello nos ha permitido en este momento contar con una propuesta final del reglamento y una matriz de observaciones que se adjuntó en el link de la convocatoria, donde ustedes pueden encontrar el razonamiento de cada una de las observaciones. El índice o que contiene el reglamento es un reglamento corto, conciso, hay las generalidades, luego se trata cómo se va a convocar a las asambleas de elección, se desarrolla cómo se va a llevar adelante la asamblea de elección para finalizar con lo que sería la posesión. Adelante, por favor. Así, como les comentaba, en enero del 2024 vamos a elegir a los nuevos miembros del Consejo producto de estas asambleas de elección. Hasta ahí la presentación, señor presidente. Gracias, secretaria. A consideración de consejeros y consejeras, por favor. Consejera vicepresidenta, tiene la palabra. Que retornaron al país. La mayor parte que estamos en las organizaciones y somos migrantes en retorno fueron en la recesión de los países de acogida, como era Europa y Estados Unidos, y también en América Latina. Los que retornamos somos los que hemos tenido la oportunidad de poder representar a los migrantes en retorno y conocer la ley. En este momento, los migrantes en retorno son aquellos que vienen deportados o forzados porque han incrementado la reinmigración y la migración hacia otros países, sobre todo Estados Unidos. En ese son aquí el sujeto de derecho en participación no existe de migrante en retorno, porque el certificado le dice que debe estar hasta máximo 3 años de retorno al país. Entonces, creo que la mayoría que estamos participando no somos migrantes en retorno, pero ahí las organizaciones que se manejan con migrantes retornados, nos gustaría que esas organizaciones que participan y acogen, nos gustaría que sea la organización que participe en representación al Pleno y no el sujeto de derechos, porque no vamos a encontrar en este momento e inscritos como sujeto de derechos. Eso nomás pongo en consideración. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. En lo concreto, supondría que algún añadido al reglamento, más bien una consideración de que cuando se despliegue, ¿cómo procesamos la observación, el planteamiento? Se había hecho una observación que sea las organizaciones que representamos a migrantes en retorno, que sean las personas, porque recuerde, las organizaciones acogen a migrantes en retorno y esa sería la que podría participar al Pleno y no el sujeto de derecho. Señora secretaria. Sí, si me permite, señor presidente, nada más para aclarar, con la vicepresidenta habíamos analizado este tema, nos había explicado claramente, como lo acaba de hacer, el porqué de la observación. Sin embargo, habíamos conversado también que
la forma o dónde está regulado quiénes conforman los miembros del Pleno está en el Código Municipal. Por eso es que la vicepresidenta también había iniciado su exposición indicando que sería bueno una reforma a la ordenanza en ese sentido. De todas maneras, mientras no exista la reforma a la ordenanza, nos regimos sobre lo que está planteado. Así que yo puedo acoger el planteamiento, vicepresidenta, buscando hacer una reforma, ¿no es cierto?, a la ordenanza, pero plantearía en ese sentido que mientras se logra, ya sabe que no depende solamente de la voluntad de que el alcalde o un concejal lo pueda presentar, sino de cómo va en el debate, lo que fuera, no detendría yo las dos cosas, si le parece, es decir, primero habría que trabajar el proyecto de ordenanza, buscar presentarlo. Pero si hacemos eso y hasta que eso esté, en cambio detendríamos respecto a todos los otros miembros. Entonces, yo sugeriría, si ustedes me lo permiten, aprobar el reglamento que tenemos ahora y por línea paralela, ¿no es cierto?, buscar la reforma que usted está planteando para que ojalá coincida en el tiempo y después pueda ser aplicable al reglamento, digamos. Incluso buscar que no haya incompatibilidad entre la reforma que se trabaje al Código Municipal y el reglamento que está planteado. Esa sería mi sugerencia, porque en cambio si detuviéramos el proceso hasta que se consolide ese proyecto de reforma al Código Municipal, no sabemos exactamente cuánto tiempo nos tomaría. Yo me puedo comprometer a ser el impulsor de la medida, a buscar que primer y segundo debate se aceleren. De todas maneras, quiero recordar, y seguramente algunos de ustedes no conocen, tenemos en este momento nuevo mecanismo de legislación a nivel municipal y yo creo que este es un avance. A veces la ciudadanía no tiene por qué estar necesariamente enterado de estos temas, pero es un avance. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional, por ejemplo, hay la figura que permite unificar iniciativas de ley. Es decir, si tengo dos que son muy parecidas, las unifico y las doy el mismo tratamiento. O la otra figura que existe en la Asamblea Nacional es el archivo. Si ya se aprobó una reforma y viene otra que es exactamente igual, no tenía el ámbito municipal la posibilidad de hacer el archivo. Tenemos en cambio ahora un nuevo mecanismo de legislación que incorporó estas figuras que no había, por lo tanto hoy se puede unificar iniciativas de ley, hoy se puede archivar iniciativas de ordenanzas, pero también se han establecido tiempos mínimos y tiempos máximos de debate. Lo creo que es muy importante. Aquí, por ejemplo, sobre todo con la concejala Mayorga, nos hemos encontrado con ordenanzas que van un largo tiempo, que llegaron a primer debate, 2 años no han sido colocados en segundo debate. Esto también es bueno porque obliga a que de alguna u otra manera se dé un tratamiento ágil, más allá de que se aprueben o no las cosas, pero no queden archivadas. Entonces, mi sugerencia, igual está abierta la palabra, pero mi sugerencia sería, entonces, aprobar el reglamento que hemos presentado, que cumple todas las disposiciones legales, y buscar una reforma, vicepresidenta, como usted lo está planteando, pero que vaya en cuerda paralela, ¿no es cierto?, buscando acelerar ese tratamiento de la reforma para ver si pudiera empatar. Vicepresidenta. Pero todavía me queda vacío. ¿Cómo vamos a solucionar el representante al Pleno en migrantes retornados? Esa es mi pregunta, porque ahí quedaría un vacío bastante fuerte, porque usted no podría, la ley lo dice, un certificado del migrante y una persona con certificado del migrante no lo hay y registrado no lo tenemos. Solo mi sugerencia era si podríamos hacer con esa representación que no quede vacía y decirle que haga con la organización que maneja migrantes en retorno. Esa es una propuesta. Al equipo técnico y secretaria, ¿cuál es la respuesta frente al tema? ¿Cómo se haría específicamente en el caso de discapacidad? En el caso de movilidad humana, lamentablemente, como se había explicado oportunamente, es el Código Municipal el que dispone las personas que deben estar sentadas en el Pleno. Me voy a permitir dar lectura. El artículo 903 del Código Municipal se refiere de la siguiente manera. Por el enfoque de movilidad humana, A, un representante titular de derechos de ecuatorianos de migrantes retornados. B, por su condición particular, un delegado o delegada por los organismos de protección de derechos de personas en situación de protección internacional. Por el momento no podemos omitir la obligación de que se escoja un representante titular de derechos de ecuatorianos emigrantes retornados, que conforme a la ley eso se acredita con el certificado. Entonces, por el momento no podríamos acoger la observación. ¿Y el mecanismo de
elección de ese representante, ¿cuál va a ser? En las asambleas de elección que se proponen en el reglamento, se va a convocar a todos los miembros del Consejo Consultivo. En este caso, tenemos representantes titulares de derechos registrados que van a ser convocados, así como de los organismos de protección. Todos ellos, como lo señala el reglamento, se va a mocionar una candidatura que va a estar conformada por el titular y su respectivo alterno en esa asamblea de elección, y se va a tomar votación moción por moción. La que tenga más votos será la que gane. Es decir, es deseable lo que plantea la vicepresidenta. El Código Municipal no nos permite, pero ventajosamente no habría vacío porque sí tenemos titulares de derechos registrados en ese Consejo Consultivo. Así es, señor alcalde. Espero que eso conteste, vicepresidenta, el planteamiento, porque entonces no tendríamos vacío, se lo podría hacer, ¿no es cierto? Cualquier compañero migrante retornado que haya ganado en la elección está bien, pero el momento que usted solicite el certificado no lo va a tener. O sea, no sé cómo vamos a, si lo dejamos eso en stand-by, si lo dejamos aquí claro para estar claros y no tener vacíos. ¿Y dónde se establece ese certificado de migrante? Solo hasta 3 años de retorno, cuando desde que haya llegado al Ecuador. Y ahora en este momento no, ninguno de estos compañeros, ellos han retornado ya 10 años, 8 años, 7 años, 6 años, y la ley le establece solo hasta 3 años. Por eso, si no lo piden el certificado del migrante, hasta ahí está bien. O sea, en este momento, por eso le volvería yo a hacer una pregunta de para qué exactamente, porque usted lo que me dice es que en la ley de… En el artículo 41 de la ley de movilidad humana. No sé si podemos incluso leer el artículo, porque una cosa es que se plantee ese documento como un habilitante general de derechos, pero al menos en la norma ya específica que nos rige a nosotros, no habría limitantes, es decir, ahí no nos está exigiendo que pidamos un certificado de migrante, ¿no? Así es, no se está exigiendo. Sí. Al respecto, en la propuesta de reglamento que estamos discutiendo, no se señala que se les va a solicitar el certificado de migrante retornado. Habíamos conversado que, de hecho, para ser parte del Consejo Consultivo, ya los miembros han pasado un proceso de selección. Entonces, lo que vamos a hacer en estas asambleas es partir del cumplimiento de ese supuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Trámites Administrativos también. Si es que ya acreditaron la calidad y de hecho están ahí, no deberían volver a presentar los documentos. Más bien nos vamos a centrar en que la persona cumpla los requisitos para ser elegida representante de, en este caso, las personas de movilidad humana ante el Pleno. Entonces, ahí estaría la respuesta concreta, vicepresidenta. No pediríamos, ¿no? No pediríamos, primero, no, nuestra norma no está planteando, y segundo, usted hacía referencia a mi paso por la Asamblea Nacional y fui autor, promotor, y se logró aprobar la ley antitrámites. Y ahí también hay una clara disposición de no volver a trámite lo que en algún momento ya pasó por trámite. Entonces, en razón de eso, no lo pediríamos. Siendo así, yo quiero elevar a moción que aprobemos el reglamento que ha sido puesto en consideración de este pleno. Apoyo. Hay apoyo de moción. Proceda, por favor, con tomar votación sobre este punto, señor secretario. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. A favor. Marcelo Pacheco. A favor. María Belén Proaño. A favor. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. Gonzalo Velasco. A favor. Susana López. Camila Díaz. Ausente. Angélica Galeano. A favor. Juan Carlos Lucero. Ausente. Rommel Vaca. A favor. Elsa Goyes. A favor. Alexander Guano. Ausente. Diego Sánchez. A favor. María Daniela Peralta. David Chacaguasay. Ausente. María Elizabeth Herrera. Daniel Cañola. Denise Villalaza. Xiomar Torres. Marta Tapia. Con 19 votos a favor se aprueba el reglamento. Gracias, señora secretaria. Hemos verificado nuevamente y el artículo que hacía referencia, para quedarnos todos aún más tranquilos,
hace referencia a los beneficios que tienen los migrantes retornados. Recuerden que si había menaje de casa que se traía, había exenciones tributarias, es para esos beneficios, no para instancias de representación, con lo cual no habría ninguna incompatibilidad, ¿no? Siguiente punto del orden del día, por favor. Con su venia, señor presidente. Punto 3. Aprobación del reglamento que regula el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. En igual sentido, procedamos con una explicación, verifiquemos, démosle tranquilidad a los consejeros y consejeras de que se cumple la normativa relacionada al respecto y proceda con una explicación, secretaria. Con su venia, señor presidente. Siguiente, por favor. Respecto al reglamento que regula este concurso, me gustaría iniciar recordándoles que este es un caso atípico en la legislación ecuatoriana, en la normativa. Nosotros tenemos como Consejo de Protección de Derechos la competencia de llevar adelante el concurso y aprobar el reglamento que va a regular este concurso. No obstante, los miembros de junta son servidores municipales, con la cual es necesaria la conjunción de las dos entidades para llevar adelante el proceso. Recordemos que este es un concurso que se declaró desierto dos veces anteriormente, por la cual lo que busca este nuevo reglamento es una regulación que sea clara. Busca también fortalecer la participación de las o los posibles postulantes y establecer una regulación ágil que nos lleve con éxito al fin del concurso y podamos tener todos los titulares de juntas. Queremos con esto entonces terminar con la prórroga en la cual se encuentran los actuales miembros de junta. Sigamos, por favor. Siguiente. ¿Cómo fue el proceso de construcción? De manera similar a lo que habíamos expuesto anteriormente, desde la Secretaría Ejecutiva se hizo una propuesta de reglamento, el cual fue socializado con las y los consejeros del Pleno con el fin de que hagan el análisis y nos emitan sus observaciones. Asimismo, hicimos mesas de trabajo con las y los consejeros del Pleno aquí, de forma participativa y en conjunto. Acogimos la sugerencia de los consejeros de la sociedad civil en respecto de que en la mesa debían estar presentes tanto los consejeros del Estado como de la sociedad civil. Lo acogimos, socializamos la propuesta de reglamento también con el Ministerio del Trabajo y con la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos. Y como consecuencia de ello, recibimos más de 70 observaciones que fueron analizadas y acogidas favorablemente, lo cual nos lleva a esta propuesta final de reglamento con su respectiva matriz de observaciones que está en el link que les enviamos con la convocatoria. El índice, este es un reglamento un poco más extenso, ya que hablamos de un concurso público de méritos y oposición, tenemos el primer capítulo que habla de generalidades, luego tenemos el desarrollo de cada una de las fases del concurso, empieza con la fase previa, posteriormente se regula lo que es la convocatoria, la postulación, la etapa de verificación de méritos, el tema de las apelaciones a la verificación de méritos, las impugnaciones ciudadanas, la fase de oposición, los puntajes, la declaratoria del ganador, la posesión. También hemos incorporado el tema del desistimiento y de la declaratoria de concurso desierto. Siguiente, por favor. Con esto estamos cumpliendo uno de los objetivos institucionales que nos habíamos planteado en la última sesión extraordinaria y estaríamos ya listos para iniciar el concurso público. Hasta ahí la presentación. Gracias, señora secretaria. A consideración de los miembros, consejera vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Compañeros, qué pena tomar la palabra varias veces, pero es tan necesario. Hicimos totalmente de acuerdo, se hizo algunos talleres de socialización con los consejeros. La presencia no fue de muchos consejeros, pero aquí había una observación desde algunas personas que estábamos de sociedad civil y mi persona sobre la conformación del tribunal. Tomando en cuenta que el Consejo de Protección de Derechos tiene una dinámica bastante diferente, que es que está conformada con el gobierno central, el gobierno descentralizado que recae en el municipio de Quito, y los consejeros de sociedad civil. Este pleno está conformado con eso, pero en la conformación del tribunal había una observación que recaía solamente en el municipio. Entonces, anteriormente, debo
recordarles a ustedes, queridos compañeros y compañeras, y también decirle y contarle un poco, presidente, que en la administración anterior por primera vez se trató de eliminar la participación en el Tribunal de Sociedad Civil, poniéndole como un tema de las reglas técnicas del Ministerio de Trabajo, del cual nosotros socializamos varias veces, y aquí está la consejera del Ministerio de Trabajo, que socializamos y vimos que no recaía, que esto era un tema de participación diferente. Y anteriormente los tribunales, el que presidía era uno elegido aquí desde el gobierno central, el segundo era de un consejero del gobierno descentralizado, o sea, del municipio, y el tercero era de sociedad civil. Pero desde el año pasado estamos con esta situación. Cuando nosotros ya tenemos un derecho ganado, sacarlo ese derecho, para mí se llama retroceso de derechos. Y esto es, la sociedad civil está participando aquí en el Consejo de Protección de Derechos, y yo sí sugiero, por la tranquilidad y la transparencia que exista para las juntas de la protección de la niñez y adolescencia, sea acogido con estas tres partes en el tribunal que va a conformarse en los dos tribunales para las juntas de la niñez y adolescencia. Hasta ahí mi participación, compañeros. Señora secretaria, el equipo técnico amerita una respuesta de lo planteado por la vicepresidenta. Usted decía, secretaria, al inicio que hay una particularidad en el marco legal, que es la ley la que nos está estableciendo, o al menos la ley que nos rige a nosotros, que haya, que sean participación de los de funcionarios municipales. ¿Alguna respuesta? Y si es que es así, y si esto está en marco legal, de lectura, por favor, a las disposiciones legales. Sí, me gustaría iniciar comentando que efectivamente, producto de las observaciones que nos habían hecho llegar las y los consejeros, actualmente el Tribunal de Méritos y Oposición, como se propone en el reglamento, estaría conformado por la o el consejero de Sociedad Civil representante de Niñez y Adolescencia del Pleno del Consejo de Protección de Derechos, quien lo preside, una o un delegado de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, y una o un delegado de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos del municipio. ¿Por qué hemos hecho esta propuesta? Porque, como les explicaba al inicio, producto de toda esta construcción participativa, hemos concluido que, si bien el Consejo de Protección de Derechos tiene en sus atribuciones llevar adelante el concurso, no es menos cierto que las personas a quienes se les va a seleccionar y que van a resultar ganadoras de estos concursos van a laborar y van a ser considerados servidoras o servidores municipales. Es decir, la entidad que ejerce como empleadora y respecto de las cuales mantienen la relación laboral, la que va incluso a supervisar la prestación del servicio, a verificar que cumplan o no con sus obligaciones, y que puede, si es que es necesario, llevar adelante un proceso sancionatorio en caso de prestar un servicio deficiente, es el municipio de Quito. Por eso, a nuestra consideración, y como se había conversado en las mesas de trabajo con las y los consejeros del Pleno, era importante que la institución municipal cuente con dos personas del Tribunal de Méritos y Oposición, ya que esto nos va a llevar a contar con personas elegidas de acuerdo a las reglas del municipio, como debe ser, porque el desempeño de su trabajo va a ser respecto del municipio. La máxima autoridad, que es el Pleno del Consejo de Protección de Derechos, a través del consejero de Niñez y Adolescencia, va a presidir el tribunal, con lo cual estaría plenamente representado y así se cumpliría con el sustento técnico que estaría detrás. Quisiera también añadir que en este caso estamos hablando más bien de una obligación. O sea, recordamos que el Tribunal de Méritos y Oposición no ejerce un derecho, no es en sí mismo un derecho. Más bien, ser parte de este tribunal implica contraer una obligación, la obligación de ser líder de un concurso público de méritos y oposición, y que desde la perspectiva técnica lo óptimo es que esté presente la institución respecto de la cual se va a dar la relación laboral. Es por eso que hemos mantenido la propuesta de esa manera. Y en ese sentido, recordar que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone, ¿no es cierto?, que el ingreso a un puesto público debe realizarse mediante concurso público de méritos y oposición para evaluar la idoneidad de los interesados y que se garantice libre acceso, para lo cual el Ministerio de Trabajo implementará normas para facilitar el proceso. Es en ese sentido que nosotros hemos tomado de modelo la norma técnica del ente rector, porque nos parece importante que así garantizar que el concurso que se lleve adelante aquí
no sea distinto del resto de concursos de todas las entidades del Estado. Entonces, hasta ahí mi intervención, señor presidente. Consejero, le termino de dar la palabra a la asesora legal del Consejo, le doy al consejero Velasco y vuelvo con la vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo la misma línea de lo que ya ha explicado la señora secretaria, es importante considerar que, como ya lo hemos mencionado, este concurso es un concurso sui generis. ¿Por qué? Porque si bien el Código Municipal en su artículo 925 dispone que el Consejo de Protección de Derechos sea el órgano que regule y que ejecute el concurso, los puestos que van a ser lanzados a concurso son parte del municipio. Siguiendo esta lógica, ¿qué nos dice la norma técnica del subsistema de selección del personal? ¿Cómo se llevan normalmente los concursos en una institución, digamos, que no tiene este caso sui generis que les acabo de explicar? El tribunal en estos casos está conformado por la máxima autoridad o su delegado, un representante de la unidad de talento humano o su delegado y un representante de la unidad a la que pertenece el puesto que va a ser lanzado a concurso. Siguiendo esta lógica, en nuestro caso, tomando en cuenta todas las consideraciones que ya hemos hecho, va a presidir el consejero o la consejera de niñez y adolescencia como delegado de la máxima autoridad del Consejo de Protección de Derechos. Él lo va a presidir y va a ser en el mismo sentido que cuando en una institución tenemos el delegado de la máxima autoridad. Asimismo, como les había mencionado, necesitamos necesariamente que esté involucrada la Dirección de Recursos Humanos. En este caso, al ser una partida o al ser unas partidas que pertenecen a la dirección, al municipio de Quito, es indispensable que sea la Dirección de Recursos Humanos del municipio quien participe en este proceso, puesto que la denominación del puesto, el cargo jerárquico que tienen, y incluso la remuneración, que son bases del concurso, van a ser propuestas y explicadas por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos. Y finalmente, como les había mencionado, se necesita que exista un representante o delegado de la unidad a la que pertenece el puesto que va a ser lanzado a concurso. En este caso, nosotros hemos propuesto que sea el delegado de la Secretaría de Inclusión Social, porque es este el ente rector que supervisa la misión de las juntas. De esta forma hemos logrado que exista un símil del Tribunal de Méritos de Oposición propuesto por el ente rector del trabajo, en nuestro caso que, como les digo, involucra a dos instituciones a realizar un concurso. Esa sería la intervención, señor presidente. Muchas gracias. Consejero Velasco, para darle la palabra, solo si me permite un punto de información. Entonces, porque la vicepresidenta decía, no estaríamos con representación de este consejo ahí, y sí tenemos, ¿no es cierto? Y estarían participando tres representantes por partes iguales. Número uno, quien va a presidir, el consejero que viene del enfoque de niñez. Número dos, estas son partidas que están dentro de la Secretaría de Inclusión Social y por lo tanto el representante o el delegado de la Secretaría de Inclusión Social. Y número tres, pasarán en su ejercicio normal a ser funcionarios municipales, por lo tanto estaría el tercer miembro o la tercera persona a poder integrar ese comité, sería de recursos de desarrollo, talento humano, digamos, del municipio. Y con eso además estamos cumpliendo la norma técnica del Ministerio de Trabajo, así que me parece que la figura está completa, ¿no? Consejero Velasco, por favor. Muchísimas gracias, Ayechishi Manayakangi. ¿Sí me escuchan, no? Aló, ahí creo que tenía. Iba por la misma línea porque tengo conocimiento que el Consejo de Protección de Derechos es un organismo autónomo. De hecho, el presupuesto viene del municipio. Sin embargo, a mí sí me quedaba, justo estaba pensando en esto de los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición. Quisiera yo sí entender, si es autónomo este organismo, ¿por qué tiene que participar la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos? No me quedó muy claro eso, porque aquí debe haber también o una dirección o una jefatura de talento humano, que debería ser como parte del Consejo de Protección de Derechos
Y el representante, yo creo que es otro miembro más que debe estar dentro. O sea, yo consideraría que deben estar cuatro si así fuese el caso, porque sí me preocupa. Y si no, yo estaría o tendría que revisar nuevamente el reglamento, que el Consejo de Protección de Derechos es un organismo autónomo, por lo tanto, Recursos Humanos de la Dirección Metropolitana no entendería qué va a hacer aquí. Esa parte me gustaría que me aclaren, porque va a participar también la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, en ese contexto me gustaría saber cómo, o sea, cuál es la parte legal, porque para mí es confuso, la verdad es confuso. ¿Sí? Gracias, perdón. Por favor, procedan a esclarecer la duda del consejero Velasco, por favor. Con su venia, señor presidente. Sí, ahí, a ver, voy a partir de la situación normal, digamos, para la legislación ecuatoriana. El ingreso al servicio público, ¿no es cierto?, tiene que hacerse por concurso de méritos y oposición. En una situación común o el común de las instituciones, ¿cómo funcionan los concursos? Es la misma institución dueña de la partida la que lleva adelante el concurso. Hace todas las fases que habíamos visto en el índice del reglamento. Convoca, ve las postulaciones, hace las bases del concurso y desarrolla todas las fases que ustedes pueden ver este momento en el índice. Entonces, ¿qué personas participan en todas las entidades del Estado que llaman a concurso? Es un representante de la máxima autoridad, que si es un ministerio sería ministro o ministra, ¿verdad? Un representante de la unidad o su delegado, un representante de la unidad donde la persona va a laborar y un representante de la dirección de talento humano. ¿Esto por qué es? Porque precisamente el ejercicio de un concurso de méritos de oposición es un tema que compete a talento humano. Eso sería en una situación común y corriente de cualquier institución. Ahora, la situación frente a la cual estamos es una situación sui generis. En mi conocimiento es casi la única situación en la que se da lo siguiente, que una institución autónoma, como lo es el Consejo de Protección de Derechos, lleva adelante un concurso, pero no para elegir a servidoras o servidores que van a formar parte del Consejo de Protección de Derechos, sino que van a formar parte de otra institución, como lo es el municipio. ¿De qué institución del municipio? De la Secretaría de Inclusión Social. Es decir, ahí vemos que hay una institución autónoma que lleva adelante el concurso, pero ¿en dónde van a prestar sus servicios? ¿Quién va a ejercer el rol de jefe o jefa? ¿Quién le va a dar las atribuciones, las responsabilidades? ¿Le va a pagar la remuneración? Y además, ¿puede ejercer supervisión y control sobre cómo desempeñan el servicio las y los miembros de junta? Es la Secretaría de Inclusión Social. ¿Y quién es la entidad dueña de las partidas, por decirlo así? El municipio de Quito. Es por eso que desde una perspectiva técnica, en realidad, quien debería tener presencia completa es del municipio, haciendo el símil a todas las otras entidades del Estado, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos esta competencia por el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues lo óptimo es que evidentemente esté representada la máxima autoridad, que es el Pleno del Consejo, a través del Consejero de Niñez y Adolescencia, pero que esté una persona delegada de la unidad donde la persona va a prestar su servicio, porque es la persona que conoce, es decir, que tiene claramente, que sabe claramente cuáles son las obligaciones de las y los miembros de junta. Asimismo, tiene que estar una persona de talento humano del municipio, ¿por qué? Porque es la experta en la normativa que va a regular a todas las y los servidores del municipio de Quito. Y solo para aclarar aquí, sí tenemos dos personas que trabajan en talento humano, pero no tenemos conformado como tal una unidad de talento humano. Perdón, señor alcalde, me queda igual la duda, porque justamente lo que hace un momento hacía el cuestionamiento Blanquita sobre el tema de los emigrantes, o sea, tendríamos que cambiar el reglamento, ¿sí? Tendría que hacerse ese cambio. Por lo tanto, me queda confuso eso, ¿no? Porque vamos a modificar aquí una situación que siendo un organismo autónomo, ahora va a tomar posesión el municipio. Eso me preocupa, porque vamos a estar nosotros aquí también votando y apoyándole a usted como presidente. Entonces, sí me gustaría que esa normativa esté claramente para nosotros no ser parte de un error. De hecho, no me gustaría. Eso nada más. De acuerdo. Yo no sé si elevar a consulta a la representante del Ministerio de Relaciones Laborales, del Trabajo, perdón, para ver si de alguna u otra manera estamos cumpliendo la normativa. A mí en particular me ha quedado bastante claro y creo que se cumple. Digamos, si vamos haciendo un check, ¿no es cierto?, del caso común y este caso en particular. El reglamento dice máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad en este caso? El Pleno. ¿Quién representará al Pleno? El consejero o consejera que provenga de niñez. Entonces, ahí hay un check. Segundo, ¿dónde va a trabajar ese funcionario o esa funcionaria?
en la unidad de, digamos, en el marco de la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, está el delegado de la Secretaría de Inclusión Social, hacemos un check, ¿no es cierto? Y quién va a ser, digamos, quién va a ejercer la función de supervisión en términos de talento humano al estar dentro del municipio, la dirección de talento humano. Entonces, desde mi punto de vista, los tres checks se cumplen, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estaríamos cumpliendo la normativa, ¿no? Vale tomar en cuenta que además lo que nos está diciendo la secretaria es que no tenemos una unidad de talento humano consolidada. Lo que sí podríamos disponer, digamos, con la aprobación, una disposición del Pleno, es pedirle al presidente o a la presidenta, en este caso, que esté acompañada de la Secretaría Ejecutiva y del área de talento humano para que eventualmente puedan suplir ahí cualquier novedad. Pero le quiero dar la palabra a la consejera en representación del Ministerio de Trabajo y volvería con usted, vicepresidenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Daniela Peralta, directora de atención de grupos prioritarios y delegada para el Pleno. Bueno, en relación a la consulta, señor alcalde, más bien mencionarle que desde el año pasado nos hicieron varias consultas al respecto. Hay que partir de que son dos sistemas totalmente diferentes del gobierno central, los gobiernos autónomos, no aplica la misma política. Sin embargo, hicimos un ejercicio de aterrizar a nivel local cómo funciona a nivel central. Únicamente una observación en relación a lo que decía el consejero Velasco, y es que para los tribunales siempre se pide que sean impares, porque justamente tienen que haber una voluntad, entonces que formen parte cuatro personas podría, digamos, ser un problema a la hora de tomar una decisión. Y creo que más allá, estoy totalmente de acuerdo como consejera, totalmente de acuerdo con lo que establecen en el reglamento. De hecho, lo trabajamos conjuntamente, mandamos varias observaciones que efectivamente se acogieron. Sin embargo, ya es un tema político que lo tiene que determinar el gobierno local. Realmente no corresponde directamente al gobierno central, nosotros estamos en calidad de asesores. Finalmente, creo que la intención de los concursos de méritos de oposición es hacer o garantizar un ejercicio. El tribunal lo que va a hacer es justamente la obligación de llevar a cabo este proceso para ejecutar un ejercicio. Más bien ahí yo quisiera transmitirles que existe una experiencia nueva que el Ministerio del Trabajo emitió el año pasado, un acuerdo ministerial 180 que con mucho gusto les puedo compartir para ver si lo pueden replicar, que más bien es dar como acciones afirmativas a personas retornadas de diferentes grupos de atención prioritaria. Creo que la intención final de los concursos es garantizar el ejercicio de derechos, más allá de que el procedimiento estamos de acuerdo y creo que que funcionará muy bien. Lo importante sería cómo garantizamos el derecho de los grupos de atención prioritaria y o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que más bien debería orientarse todas las intenciones en función a eso. Eso por parte del Ministerio del Trabajo. Gracias. Gracias, consejera Peralta. Muy claro su criterio. Consejera vicepresidenta, por favor. Muchas gracias, presidente. Realmente yo, mi primera participación y presentación era acogiéndonos a la socialización que se hizo aquí en el taller, y eso se propuso, pero si hay una propuesta que el compañero de niñez y adolescencia presida este tribunal, con mucho gusto estamos de acuerdo. Muchas gracias. Perdón, consejero Pacheco, tiene la palabra. Señor presidente, compañeras, compañeros consejeros, es necesario tomar en cuenta que fracasaron dos procesos anteriores. ¿Sí? El último tribunal estuvo constituido con los mismos miembros del municipio. O sea, no entiendo por qué volvemos nuevamente a reflexionar sobre algo que ya se está ejecutando. El pedido nuestro fue de que en el tribunal esté un miembro de sociedad civil y es lo que se ha conseguido. Sí, entonces… hay que dar paso para poder continuar y llegar a feliz término con la nominación de los miembros de junta que son indispensables de este momento. Entonces, yo pido, señor presidente, dar paso y acelerar para poder concluir primero con la aprobación del reglamento y luego llevar a feliz término la selección, nominación de los nuevos miembros de las juntas de consejos de protección de derechos de niñez y adolescencia. Gracias, qué bueno que coincidamos con eso, consejero.
porque en ese sentido justamente, digamos, si es que hoy se instalaría, ¿no es cierto?, usted estaría al frente y proviene también de sociedad civil, entonces no estamos perdiendo participación de sociedad civil. Consejera Proaño, por favor. Bueno, acogiendo las observaciones y en consideración de que estamos de acuerdo con la propuesta hecha por la Secretaría del Consejo, yo me permito mocionar aprobar el reglamento que regule el concurso público de méritos de oposición para la selección y designación de los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del DMQ. ¿Tiene apoyo la moción? Tiene apoyo la moción. No quiero dejar pasar por alto un tema que apareció en las láminas. 70 observaciones se habían presentado y todas acogidas. Entonces creo que eso también nos da cuenta de que ha habido la receptividad de todos sus planteamientos para hacer perfectible el instrumento. Tome votación, por lo tanto, secretaria, de este punto. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. A favor. Marcelo Pacheco. María Belén Proaño. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. Gonzalo Velasco. Susana López. Camila Díaz. Ausente. Angélica Galeano. Juan Carlos Lucero. Rommel Vaca. Elsa Goyes. Alexander Guano. Ausente. Diego Sánchez. María Daniela Peralta. David Chacaguasay. Ausente. María Elizabeth Herrera. Daniel Cañola. Denise Pillalaza. Xiomar Torres. Marta Tapia. Con 20 votos a favor se aprueba el reglamento, señor presidente. Gracias también, consejeros. Yo creo que les pido siempre tal vez volver al mismo punto. No creo que estamos haciendo importantes esfuerzos y avances para salir de este momento de transición a una reinstitucionalización del Consejo, sus integrantes, la vida institucional con las juntas y a lo que tiene que ver con nosotros, con los, digamos, servicios que entregamos para la garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria. Así que celebro que estemos avanzando, yo diría que a buen ritmo en ese sentido y sobre todo claros hacia dónde vamos, salir de ese momento de transición para volver a tener una institucionalidad ya constituida bajo concursos de méritos de oposición, ya con un nuevo representante de la sociedad civil y todos estos elementos. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, por favor. Punto 4. Designación de las o los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Por favor, procedan sí con la explicación sobre este punto. Sí, con su venia, señor presidente. Respecto a este punto, hemos solicitado a quienes conforman el tribunal que deleguen las personas que formarían parte del Tribunal de Méritos y Oposición. Es así que mediante oficio número GAT-DMQ-DMRH-2023-01653-O de 15 de noviembre del 2023, el director metropolitano de Recursos Humanos propuso como miembro principal y suplente del Tribunal de Méritos y Oposición, respectivamente, a la señora Carmen Elena Obando Panchés y a la señora Gabriela Beatriz Méndez Méndez, respectivamente, mediante memorando número GAT-DMQ -CIS-2023-1911 de 16 de noviembre de 2023, la Secretaria de Inclusión Social propuso como miembro principal y suplente del Tribunal de Méritos y Oposición, respectivamente, a la señora Gabriela Ceballos y a la señora Carolina Casa, respectivamente. Hasta ahí la explicación, señor presidente, y el sustento de que tenemos los miembros del tribunal. Y dejar claro que quien preside entonces es el consejero de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ¿no? Así es. Ok, a su consideración, yo sugeriría directamente mocionar la aprobación de este punto, que ya es simplemente la operativización de lo que acabamos de resolver en el anterior. ¿Tiene apoyo a la moción? Apoyo a la moción. Proceda con votación, señora secretaria. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. Marcelo Pacheco. A favor. María Belén Proaño. A favor. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. A favor. Gonzalo Velasco. A favor. Susana López. A favor. Camila Díaz. Ausente. Angélica Galeano. A favor.
Juan Carlos Lucero, Rommel Vaca, Elsa Goyes, Alexander Guano, ausente, Diego Sánchez, María Daniela Peralta, David Chacaguasay, ausente, María Elizabeth Herrera, Daniel Cañola, Denise Pillalaza, Xiomar Torres, Marta Tapia. Con 20 votos se aprueba la moción. Gracias. Siguiente punto del orden del día, por favor. Punto 5. Designación de las o los miembros del Tribunal de Apelaciones para el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En este caso, se enviaron también las solicitudes de designación a las instituciones que conformarían el tribunal. Solamente me permito aclarar que en este caso el Tribunal de Apelaciones está conformado por la Procuraduría Metropolitana, la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría de Inclusión Social. Entendería que eso tiene total sustento, porque al estar nuestro representante, el consejero Pacheco, ¿no es cierto?, no podría ya repetirse en la instancia de apelación. Así que con su consideración, nuevamente, si no hay alguna observación, mocionaría que sean aprobadas esta designación. Consejera vicepresidenta. Presidente, nos gustaría que exista observadores para cada uno de los tribunales, porque eso es un legítimo derecho, los observadores que pueden salir de aquí como representantes del Pleno, quien quiera que sea, sociedad civil, gobierno central, pueden hacer ese papel, es un legítimo derecho. Denos cuenta, me parece que está bien, denos cuenta si la base legal lo permite, y siendo así, yo sugeriría que entonces aprobemos este punto y después, como un nuevo punto, para que no haya confusión, ¿no es cierto?, aprobemos que existan observadores sobre cada tribunal. Así que primero denos cuenta de esto, secretaria. ¿Tenemos base jurídica para proceder como sugiere la consejera vicepresidenta? Con su venia, señor presidente, sí, tenemos la base jurídica. De hecho, la figura de observadores del Pleno está contemplada en el artículo 16 de la propuesta de reglamento, en donde se establece el rol que van a tener durante todo el proceso. Es decir, incluso en el desarrollo de las actividades de los tribunales, tanto de méritos y oposición como de apelaciones. Y disculpe, aprovecho la ocasión solo para informar que también el reglamento prevé que la Secretaría del Tribunal de Méritos y Oposición recaiga en la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Tribunal de Apelaciones en la Directora de Asesoría Jurídica del Consejo de Protección de Derechos. De acuerdo. Entonces, al existir base, sugiero, aprobemos el primer punto y pasamos a la designación de lo segundo. Entonces, ¿tiene apoyo la moción de que aprobemos los miembros del tribunal? Hay apoyo a la moción, proceda con votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. Marcelo Pacheco. A favor. María Belén Proaño. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. Gonzalo Velasco. Susana López. Camila Díaz. Ausente, Angélica Galeano, Juan Carlos Lucero, Rommel Vaca, Elsa Goyes, Alexander Guano, ausente, Diego Sánchez, María Daniela Peralta, David Chacaguasay, ausente, María Elizabeth Herrera, Daniel Cañola, Denise Pillalaza, Xiomar Torres, Marta Tapia. Con 20 votos a favor, se aprueba la moción. Gracias, señora secretaria. Solo voy a hacerle una consulta. Nada más. Ok, procederíamos entonces con este punto que fue planteado por la compañera vicepresidenta. Simplemente valdría la pena resolver quiénes. Deberíamos definir ya entonces quiénes, ¿no? ¿Sí? Estaríamos hablando de que necesitaríamos cuatro personas.
podemos elegir una en cada caso, ¿no es cierto?, o podemos elegir hasta dos. Primera pregunta, ¿qué hacemos? ¿Elegimos una o elegimos dos? Dos. Segundo planteamiento que haría, consonancia de la conformación de este pleno. Este pleno tiene 50% de sociedad civil, 50%. Yo para mocionar a la señora Miriam Ernest para que sea como de sociedad civil. Para el caso del primer tribunal. Sí, perdón, yo quería preguntar hasta cuándo son nuestras funciones, porque las funciones, es decir, ya los nuevos consejeros y consejeras deberían ya entrar en funcionamiento, entonces yo más bien consideraría que los nuevos consejeros no estén en este proceso, porque en realidad no tengo claridad sobre eso. Podría ser eso, ¿no? Una opción sería que, claro, como están de alguna u otra manera avanzando los procesos un poco a la par, uh-huh. ¿Sí? Mientras no tengamos los nuevos consejeros y consejeras, no vamos a tener, vamos a seguir nosotros ejerciendo. Por lo tanto, una opción que tendríamos es más que hacerlo por las personas, por el cargo, digamos. Con lo cual, uh-huh. Lo que podría hacer es que la observación no quede directamente relacionada con la persona, en este caso la consejera Ernest, sino con el cargo, digamos, la consejera en representación de mujeres, o la consejera o el consejero, me invento, en representación del Ministerio del Trabajo, o lo que fuera. Esto de alguna u otra manera nos cubre en ese sentido de que este pleno resuelva no por las personas, sino por el cargo. Perfecto. ¿Usted estaría de acuerdo, consejera Ernest? Sí, estaría de acuerdo. Perfecto. Si es que esto es una moción, yo apoyo la moción. Y si es que es así, perdón, usted me estaba pidiendo la palabra, consejero. Es un Lucero. Señor presidente, buenas tardes. Compañeros consejeros y consejeras, buenas tardes. Me quitó la palabra de la boca porque yo iba a proponer eso. Iba a proponer que no sea a las personas, sino sea al cargo, porque tenemos no solamente en esta instancia ese problema, sino en todas las instancias donde está funcionando el Consejo de Protección de Derechos, que al ser elegido, por ejemplo, Juan Carlos Lucero para una comisión ocasional, quedamos sin representante cuando yo, que ya no voy a ser reelegido porque no me inscribí, pues la Comisión Ocasional de Movilidad Humana tiene que volver a ser nombrada. Entonces, para evitar esos problemas, me quitó la palabra de la boca y apoyo totalmente que sea ese cambio. Nada más. Muchísimas gracias, consejero. Y la secretaria me hace una observación. No estaríamos eligiendo cuatro, sino dos personas nada más. Estas dos personas tienen la capacidad de observar ambos tribunales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también por eso, consejero Lucero. Pasemos a tomar votación de que sea la consejera o el consejero que esté en representación del espacio de mujeres quien sea el primer observador de este proceso. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. Marcelo Pacheco. A favor. María Belén Proaño. A favor. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. A favor. Gonzalo Velasco. Susana López. Camila Díaz. Ausente. Angélica Galeano. Juan Carlos Lucero. Romel Vaca. Elsa Goyes. Alexander Guano, ausente. Diego Sánchez, María Daniela Peralta, David Chacaguasay, ausente. María Elizabeth Herrera, Daniel Cañola, Denise Pillalaza, Xiomar Torres, Marta Tapia. Con 20 votos a favor se aprueba la moción. Gracias, secretaria. Si me permiten, estoy pensando también en lo propio, ¿no? Cambio de gobierno, la parte del Estado. Yo quisiera hacer una moción, y discúlpenme que tome la palabra en este sentido, pero cualquier representante del Estado desde nuestro punto de vista estaría muy bien. Sin embargo, a mí me parece que el gobierno y la consejera de Trabajo nos decía eso también, ¿no? Tiene sus propias funciones, sus tareas, los gobiernos autónomos tenemos nuestro margen de autonomía, es muy importante que acompañen este proceso. Pero me parece que quien pudiera tener un ojo que pudiera ayudar lo que se notara en el proceso,
que pueda ser mejorado eventualmente en legislación municipal o que pudiera incluso ser susceptible de una mirada un poquito más fiscalizadora, yo me animo a mocionar a la consejera en representación de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que al menos por estos dos años va a tener estabilidad además en la consejera Mayorga. Pongo eso en su consideración. Si tiene apoyo a la moción, tome votación, por favor, secretaria. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. Marcelo Pacheco. María Belén Proaño. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. Gonzalo Velasco. Susana López. Camila Díaz, ausente. Angélica Galeano. Juan Carlos Lucero. Rommel Vaca, Elsa Goyes, Alexander Guano, ausente, Diego Sánchez, María Daniela Peralta, David Chacaguasay, ausente, María Elizabeth Herrera, Daniel Cañola, Denise Pillalaza, Xiomar Torres, Marta Tapia. Con 20 votos a favor se aprueba la moción. Gracias, secretaria. Se han agotado los puntos formales del orden del día que fue aprobado. Sin embargo, la consejera Ernest pedía que nos pronunciemos y quisiera que consten actas. Además, el apoyo, sugiero que así lo hagamos, que expresemos nuestro respaldo a todas las actividades que pueda hacer el Estado ecuatoriano, eso me refiero al Gobierno Nacional, evidentemente a los gobiernos autónomos centralizados, respecto al 25 de noviembre. 25 de noviembre, día de en el que deberíamos tener presente la erradicación de la violencia contra las mujeres. Me parece que primero lo que hay que tener absolutamente claro es que aquí no cabe otro verbo que no sea el de erradicar. No cabe el de disminuir, no cabe el de atenuar. Lo único que podemos hacer es el compromiso de buscar su erradicación. En mi caso particular, soy un apoyador claramente de la agenda que han planteado para el reconocimiento y ampliación de los derechos de las mujeres, y uno de ellos particularmente la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Yo fui partícipe de la ley que hoy está consagrada. Lastimosamente hemos tenido un revés a nivel nacional, donde esa ley no ha tenido el apoyo presupuestario que se hubiera necesitado en los dos últimos gobiernos. Recuerdo en el gobierno anterior, bueno, en este sería el anterior del anterior, ¿no? Ahora que tenemos nuevo presidente el día de hoy, en el caso de el señor Moreno, después de aprobada la ley se entregaron $800,000 para que sea ejecutada la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, cuando en ese mismo año en el presupuesto se entregaban $9 millones a las Fuerzas Armadas para compra de armamento. Yo creo que ahí están parte de esas, digamos, contradicciones imperdonables. En lo que tiene que ver con el municipio de Quito, luego fui también miembro director de un miembro que estaba en las funciones de directivas del Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Ahí también se buscó hacer un seguimiento de la ley que no creo que se ha hecho. A mí me gustaría que ojalá este consejo, terminada esta etapa de transición ya establecido, si hagamos desde de parte, digamos, de la sociedad civil, del propio Estado, una evaluación del cumplimiento, por ejemplo, de la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Nadie lo está haciendo con seriedad, no lo ha hecho la Asamblea Nacional, ojalá esta nueva Asamblea tenga también esa convicción de hacerlo, pero me parecería bien que a nivel de un nivel subnacional, digamos, como el municipio de Quito, capital de la República, podamos hacer una evaluación en ese sentido. Ojalá tengamos la musculatura institucional para hacerlo. Respecto a los recursos que podamos tener, yo podría comprometer a que eso venga de parte del municipio para que se haga desde aquí, desde el Consejo. Y finalmente decirles que nosotros sí hemos estado cumpliendo respecto a lo que fue nuestro ofrecimiento de campaña. No sé cuál es exactamente nuestro número de reunión, pero ustedes al inicio me habían planteado que el alcalde mismo pudiera estar presidiendo estas reuniones, porque antes siempre habíamos tenido delegados, y ustedes han visto que al menos hasta que esté consolidado el proceso seguiré participando aquí.
hicimos un ofrecimiento de que tengamos más recursos para lo social y en este momento tenemos una importante asignación para el presupuesto 2024. El mismo Consejo tiene cerca de $300,000 más de asignación presupuestaria, más los recursos que están asignados a la Secretaría de Inclusión Social, al ámbito de salud, al ámbito de educación y el motor de prestación de servicios, en nuestro caso, que es el Patronato San José. Así que ahí hay otro elemento. Pero también quiero dejar dicho que esos esfuerzos siguen siendo pequeños respecto a las necesidades de garantizar los derechos a los grupos de atención prioritaria, uno de ellos las mujeres. Así que todo el respaldo, el día de mañana como municipio tendremos dos hechos, yo diría que simbólicos cada uno de ellos, y el segundo, sobre todo uno que nos vincula con una obra que en este momento es la más grande y la más importante del país, que es el Metro de Quito. Vamos a lanzar la campaña de cero acoso, de no acoso, sí, porque nuevamente ahí no hay un tema de atenuar, de disminuir, simplemente es el tema de erradicar, así que vamos a hacer ese lanzamiento. Y yo quisiera que el Consejo, particularmente, digamos, la representación de las mujeres, nos acompañara a definir cómo cumplimos o cómo deberíamos ajustar un ofrecimiento que fue parte de la campaña también. Por ejemplo, que, y perdón que esté yendo a un elemento muy particular, pero de alguna u otra manera es esto también lo que hacía referencia, a que tengamos un vagón para mujeres, niños y niñas, en el caso del metro. Yo mismo soy partícipe de que no deberíamos tener eso. O sea, lo ideal sería que el metro, ¿no es cierto?, sea un espacio libre de violencia, libre de acoso, y que no necesitemos esto. Pero fue un ofrecimiento. La parte de los que me pidieron que no lo hagamos de momento ha sido más bien espacios de representación de las propias mujeres, y creo que tienen toda la razón. Yo estoy de acuerdo con ellos. Pero sí me da la sensación que mientras lleguemos a ese anhelado de igualdad, también es importante, por ejemplo, que tengamos algunos elementos que den cuenta de que estamos comprometidos con ese elemento. Así que si el Consejo de Protección, y en este caso particularmente la Consejería de Mujeres, podría de alguna u otra manera asesorarnos en eso, podemos compartir ideas de cómo lo hacemos, yo me sentiría gustoso. Pero quiero pedirles quiero pedir su apoyo para que en esta acta, en el acta que planteemos en este último punto, pongamos como Consejo de Protección de Derechos un apoyo irrestricto a la agenda en defensa de los derechos de la mujer, y nuestro saludo al 25 de noviembre como un día que deberíamos pensar siempre en la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Consejera Peralta, le doy la palabra. Consejera Ernest, vicepresidenta, consejero Lucero y consejero Velasco. Gracias, señor presidente. Únicamente sumarnos a su compromiso como Ministerio del Trabajo y poner en su conocimiento que parte de la no violencia, bueno, como ustedes conocen, el Ecuador fue el tercer país en ratificar el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y ya estamos en proceso de implementación, y además poner en su consideración para la aplicación, ya está vigente la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que gran parte de su articulado establece justamente eliminar la violencia contra la mujer por cuestiones de género, que incluye un enfoque multicultural y de diversidades sexogenéricas. Creo que sería importante, no es del espacio ahora, pero sí reunirnos para ponerles a su disposición estrategias que hemos venido implementando y que además de brindar espacios de prevención, también permiten la atención de casos que han estado completamente naturalizados en el mundo del trabajo y que además creo que nos atañen en este espacio de trabajo. Muchas gracias. A usted, consejera Peralta. Espero que no hayan cambiado las noticias de lo que vi, pero creo que puede ser auspicioso de que tengamos una ministra en la cartera de trabajo, así que espero que así sea. Consejera Ernest. Bueno, muchas gracias y gracias por sus palabras, ¿no? Realmente me parece que es muy importante que el municipio, ¿no?, y el Consejo de Protección de Derechos también, ¿no?, tengan un compromiso claro respecto a los derechos de las mujeres y en particular sobre el derecho a una vida libre de violencia. Yo quería señalar, ¿no?, que el año 2022 se hizo la evaluación a instancias de la Asamblea Nacional, ¿no?, para la aplicación de la ley, ¿no? No era una evaluación de la ley, sino para la aplicación de la ley, y lógicamente se pudo ver que había serias deficiencias, ¿no?, que conciernen fundamentalmente al tema presupuestario, ¿no? Es decir, bueno, ahí se veía, ¿no?, que había un abandono del Estado, ¿no?, en relación a los temas, creo que en general, pero en relación a los temas particularmente, ¿no?, de violencia contra las mujeres y de las mujeres. Por otro lado,
quería señalar que en relación a la ley de economía violeta, había algunas observaciones, ¿no?, que tenían relación con el tema de lactancia materna y los permisos de lactancia, que parecería que en esta ley de economía violeta se están restringiendo. Es decir, ahorita, es decir, hay en total son 3 meses de maternidad, pero dependiendo sí, desde cuándo, ¿no? Es decir, desde el momento en que ya la persona da luz, digamos, o desde… Sí. Pero lo importante era no acortar los tiempos, ¿no?, de lactancia, justamente, ¿no?, para que más bien tener mayores posibilidades de que las madres, ¿no?, estén con sus hijos. Esa era una de las observaciones, ¿no?, que se tenía respecto a la ley de economía violeta. Y por último, perdón, solo le interrumpo, solo en eso, mil disculpas, pero solo quiero comentarle que hay la Ley Orgánica de Cuidado Humano que salió en mayo de este año, que establece y aumenta el periodo de licencias, pero además estamos por ya expedir una política pública integral sobre la protección laboral a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Ajá. Que por primera vez en el Ecuador se establece además la corresponsabilidad parental. Entonces, se fomenta que los padres puedan tomar las licencias de maternidad en igual periodo que las mamás. O sea, uno de los dos escoge o se pueden dividir. Ya. Gracias. Y respecto al metro de Quito, yo estoy de acuerdo con el hecho de que ojalá que el metro de Quito estuviera libre de violencia contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes. Ojalá que así fuera. Pero la realidad es otra. Es decir, yo creo que la realidad de inseguridad, no solamente digamos en Quito, sino en todo el país, ¿no?, está generando mayores niveles de inseguridad para las mujeres y para todo el resto de la población en su conjunto. Entonces, en ese sentido, creo que tener un vagón específico para mujeres, niños y adolescentes me parece correcto hasta que podamos ver que efectivamente hay una disminución del tema de inseguridad en el país, bueno, y particularmente digamos en Quito. Muchas gracias, consejera. Por lo tanto, le pediré algunas reuniones para que podamos avanzar en ese sentido. Consejera vicepresidenta. Gracias, presidente. Muchas gracias por dar la palabra tantas veces, pero es necesario. Presidente, en el Consejo de Protección de Derechos, en todo este tiempo que nosotros hemos estado, realmente como consejeros adolece mucho de las campañas de sensibilización, de sociabilización. Realmente a veces ya soy parezco un perico diciendo lo mismo, pero es tan importante enfocarse a todos los grupos de situación prioritaria. A veces cuando ha habido un presupuesto nos ha tocado entre los grupos estarnos como tratando de pelearnos entre nosotros y no se debería. Eso debería ser sistemático todo el tiempo que se pueda hacer estas campañas, sobre todo con las radios, de las plataformas y la de la no violencia. El tema de la xenofobia es importante para los grupos de movilidad humana que se da mucho, tratar por lo menos en las escuelas y en los colegios municipales a erradicar este tema de xenofobia, porque la peor parte, los niños frutos de la movilidad humana lo han pasado momentos muy difíciles y a veces duele decir que son desde los mismos maestros los que les han tenido algún tipo de acoso. Presidente y compañeros, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, consejera vicepresidenta. Consejero Lucero, por favor. En realidad lo que dice mi compañera consejera tiene toda la razón, pero ya dejemos atrás del pasado. Yo creo que este es un nuevo Consejo de Protección de Derechos que está tomando, mejor dicho, está cambiando todos esos errores que pudieron tener los Consejos de Protección de Derechos anteriores y lo celebro. Si bien es cierto, el tema aquí de la violencia en contra de la mujer tiene que ser erradicado. Cuando yo estudié en la Universidad de Murcia, en la Escuela de Práctica Social, un curso de posgrado sobre violencia de género, la intervención que se hace allá es más bien con la familia entera. Porque si bien es cierto, la mujer adolece de la violencia, los hijos son también parte de esa violencia y también sufren esa violencia. Y también hay que trabajar con los hombres para que comprendamos
la magnitud de lo que podemos realizar desde la violencia que se puede realizar en contra de una mujer. Entonces, yo creo que las campañas deben ir a favor de que sea integrar la intervención que se haga cuando hay este tipo de violencia. Eso por un lado. Y por otro, todos los años, mejor dicho, los dos últimos años, en el Salón de la Ciudad, con la presencia de algunos concejales y algunas autoridades, como la cónsul de Venezuela y algunas otras autoridades, realizamos el 18 de diciembre la celebración del Día Internacional de la Migración. Este año en realidad no lo he podido hacer porque presentamos la solicitud y nos fue negada por razones un poco técnicas, ¿no? Yo no comprendía que si tenemos los funcionarios públicos una firma electrónica, tengamos que presentar las solicitudes con firma física. Y me parece a mí, discúlpenme con todo el respeto, me parece que estamos muy atrasados. Aun cuando hay un decreto, me parece que es del 2017 o 2016, en el cual, 14-16, en el cual todos los servidores públicos que firmamos un documento tenemos que hacerlo con la firma electrónica. Sin embargo, en el municipio solicitan siempre que sea firma física. Y el pedido que le hice a usted también para la reunión en la cual habíamos quedado en la reunión anterior, también me solicitaron que borre la firma electrónica y presente con firma física. Entonces, yo creo que sí estamos un poco atrasados y más bien estamos en contra de una ley. Volviendo al tema del Día Internacional del Migrante, me gustaría que el Consejo de Protección de Derechos y usted como presidente pueda realizar una sesión solemne. Yo creo que estamos pasando momentos muy difíciles en el tema migratorio y se avecinan momentos más difíciles todavía. Hay una cantidad, y no puedo decir 5.000 ni 4.000, aunque los datos son 5.000 venezolanos que están siendo expulsados de Perú. Algunos dicen que son muchos más, otros que son muchos menos. La mayoría va a pasar por Quito, con dirección a Colombia y después irán a Venezuela los que vayan. Y nosotros como Distrito Metropolitano, creo que por un lado tenemos que tomar las medidas necesarias para paliar este problema que se nos avecina. Eso, señor presidente, nada más. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tres cosas. Revisemos eso. No tendría ningún sentido, digamos, que pidamos firma física cuando hay electrónica. Me comprometo a darle el tratamiento, consejero Lucero. Le voy a pedir a la secretaria de Inclusión, además consejera de este pleno, que converse con usted, ver qué podemos hacer el 18. ¿Sí? Hagamos algo el 18, sea un evento, sea una sesión solemne, lo que fuera, no dejemos pasar ese tema. Y lo tercero es que ya le dispuse, también hay dos reuniones que están pendientes con consejero Lucero, consejero Velasco, lo tercero es que le dispuse también a la secretaria que tengamos un plan contingente por lo que pudiera pasar con este retorno de población en condición de movilidad venezolana hacia, entendemos, su país de origen, pero que evidentemente, ¿no es cierto?, pasará seguramente por el país y por Quito. Así que estamos preparándonos en ese sentido. Muchas gracias por ponerlo en consideración, consejero Lucero. Señora, consejero Velasco. No me voy a quejar. La Sofía me dio vida a mí, la verdad, y gracias a ella me he formado como un talento holístico, un activista, yo diría, muy respetuoso, ¿sí? Y yo más bien haría una reflexión, que hagamos procesos de activismo y empoderamiento por el tema de las mujeres. Le amo a la Sofía, mi madre, que ya se fue hace varios años. Que hagamos un proceso de visibilización real, y no solo de un grupo específico. En un oficio yo le ponía a usted que tal vez porque soy varón no me están haciendo caso al maltrato que yo hasta hoy vivo, y que el protocolo que sale del municipio y que nos obligan a ser evaluados a todos los funcionarios municipales, que siempre saco 100 por supuesto, es más referido a las mujeres más no a los demás. No con esto estoy en contra de las mujeres, a lo contrario, he sido luchador. La Oficina de la Mujer, hoy Tres Manuelas, fue un proyecto hecho con mi persona y la de ese entonces la concejala Rosario Utreras. He sido empoderado en esto y siempre he pensado en cero violencia. Quiero yo pedirle a usted que también se empodere con nosotros. Hasta hoy creo que es el único alcalde que ha estado cerca a nosotros.
los otros, por no decir otra palabra, cobardes, nunca han estado con nosotros. ¿Sí? Y yo le he visto a usted en las filas con la población sexogenérica. Y eso me parece genial. Felicito esa parte de usted y de mucha gente que ha estado al lado de usted, las personas que están al frente. Y así le pido a usted que, tal cual como para las mujeres, hagamos un saludo el 27 de noviembre, que es la despenalización de la homosexualidad, Día Nacional de la Población Sexogenérica. Y yo felicito a María Belén, que haya hecho algo muy grande, como es lo del 516, que nació también con metamorfosis. El 516 lo hizo Patricio Bravo Malo después de habernos graduado como terapeutas. Él lo hizo, es el 516, y a mí me obligaron a hacer metamorfosis, que era danza-teatro. Entonces, señor alcalde, le pido que también haya un saludo, un pronunciamiento a este 27 de noviembre, que es Día de la Despenalización. Y de hecho yo veo que ya hay un paso muy grande, el que hayan retomado eso. El pasado sí nos afecta mucho. El pasado no nos queda para recriminar a nadie. El pasado nos queda para cambiar todos y todas. Y el cambio empieza desde adentro, casa adentro. Yo sí, señor alcalde, le pido, sí nos tome en cuenta también a nosotros. Yo amaba entrar al municipio de Quito, gané un concurso. Hoy quiero salir corriendo del municipio, ya no quiero estar. Me he hecho mucho daño. Y nadie, absolutamente nadie, excepto ustedes, han empezado a hacer un proceso. Pero ayúdeme a hacer ese proceso como corresponde. Yo amo mi trabajo, pero ya no amo lo que en el sector que estoy. Ya no. No quiero. Entonces, por lo tanto, también veamos las afectaciones que tenemos también la población sexogenérica. Y que usted ha sido el único, repito, y no porque le quiera halagar, porque yo he estado al frente en todos los eventos que hemos organizado y que usted ha estado presente. Yo le agradezco y espero que me entienda y que me escuche realmente en mi interior, porque yo no me siento ya muy bien, estoy perdiendo mucho. Gracias y perdón por… No tiene de qué, consejero, me comprometo en darle tratamiento al tema y que lo hagamos juntos. Consejera Goyes, terminamos con consejera Hernández. Bueno, antes que nada, gracias señor alcalde por esa apertura. Realmente es importante que nos abran las puertas y usted es la cabeza principal, por ende los compañeros que le acompañan en su mandato, en su gobernanza. Yo quiero ser también parte de esos pedidos para mi grupo, que cada día se va perdiendo esos derechos. Nosotros como personas con discapacidad no tenemos un espacio realmente y no nos sentimos identificados. Como le decía, estamos perdiendo esos derechos. Muchas veces está habiendo violencia, porque nosotros también somos atacados de forma violenta en el transporte, en las vías de la ciudad, no son nada accesibles. Y para uno es complejo, y también para la persona que a uno le apoya. Entonces, ya que los compañeros están pidiendo, yo también pido que el día 3 de diciembre, que se celebra nuestro Día de la Discapacidad en su conjunto, también nos dé una partecita donde nosotros tengamos un espacio donde podamos decir aquí, pueden llegar compañeros a defender esos derechos, a exigir que se defienda esos derechos, a decir, sabe que esto, pero para nosotros poder hacer un seguimiento como debe ser. No digo que no pueden hacer los otros compañeros, pero es muy diferente vivirlo en carne propia. Es muy diferente pasarlo uno a que delegue a otra persona que no vive, que no sabe ni siquiera cómo debe subir una vereda. Entonces yo le pido hoy, y yo sé que usted lo va a hacer porque es una persona muy humana, en el tiempo que llevo conociéndolo, yo me siento muy bien y para mí es muy lindo ver que una persona con su nivel se incline a saludarle a una persona como yo. Porque yo, como le digo, nosotros muchas veces solamente nos utilizan en el tiempo de campaña, ahí son todos maravilla, pero si te he visto no me acuerdo. Yo no pertenezco a ningún partido político, señor alcalde.
pero mis convicciones, mi defensa viene desde muy pequeña. Toda mi vida como persona con discapacidad, que ya voy a cumplir el 5 de diciembre, orgullosamente 60 años, aunque no lo parezca, pero yo me festejo con la capital de la República. Ese es mi honor. Mi madrecita me dio esa bendición, que en paz descanse. Y quiero, hasta el día último de mi vida en este planeta, hacer algo por mi gente, por mis representados, por sus familias, porque no solamente la discapacidad es de yo, es de mis hijos, era de mis padres, es de mi familia. Entonces, yo quiero que esa violencia que nosotros sufrimos a diario se erradique, se olvide, y que la capital de la República seamos el ejemplo para todo el país, y por no decirle para todo el mundo, que aquí se respeten esos derechos y que hay espacio para nosotros, y que nos abran las puertas, no decir ya porque es usted o por un favor, no, es un derecho de todo ser humano, porque no por el mero hecho de tener discapacidad dejamos de sentir, dejamos de tener obligaciones y todo. Entonces yo he pedido una cita muchas veces con usted, pero ha sido difícil. La última vez que estaba ya en las puertas, se suspendió. Entonces he querido hacerlo de forma primero privada, pero yo le agradezco infinitamente toda esa apertura, a todos sus secretarios que le acompañan, que también son unas lindas personas y siempre están dispuestos a brindarnos su apoyo. Yo quiero nuevamente exigirle que nos extienda su mano. Es lo que usted ha hecho y lo seguirá haciendo, y le agradezco. Y gracias por esto, mire esto, como le decía la compañera, estas cositas es un detalle, aunque parece insignificante, pero sí nos llega. Nos estamos tratando como lo que somos, consejeros de derechos. Gracias, señor alcalde. Gracias, consejera. Oye, les pido mil disculpas de las personas que, habiendo tenido una, o que han pedido una reunión, no lo hemos podido hacer. La buena noticia es que ya estamos despachando julio, pero… Me da pena decirlo, pero en realidad hemos tenido una montaña de pedidos día a día, con lo cual, de alguna u otra manera, vamos avanzando. Muchas gracias por eso y mi compromiso sigue firme. Consejera Herdes. Perdón y disculpen otra vez que tomé la palabra, pero se me olvidó decir dos cosas importantes. Desde Sociedad Civil, ya en conversaciones con el señor alcalde, y eso es para información de todo el consejo, estamos impulsando el que se haga un diagnóstico, no un diagnóstico, no es el diagnóstico, es una encuesta nacional de relaciones familiares a nivel metropolitano. Y esto ya se está trabajando en la Secretaría de Inclusión Social y es realmente muy importante para nosotros, y creo que no solamente digamos para las mujeres, sino para el municipio de Quito, para poder desarrollar políticas públicas acordes a la realidad del Cantón Quito. La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares solamente tenía datos hasta Pichín, es decir, hasta provinciales. Y creo que es muy importante que se pueda llevar adelante justamente esto de poder hacerlo a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Ya hay algunos avances y en ese sentido, bueno, felicito también a María Belén, ¿no?, por ese compromiso y las compañeras que también están con ustedes. De otra parte, también quería decir, ¿no?, que se está impulsando una investigación sobre el tema de violencia sexual. También en 10 colegios metropolitanos, y hemos tomado contacto con la Secretaría de Educación justamente para desarrollar estos procesos, ¿no?, que esperemos tengan buen fin y que puedan comenzar lo antes posible, con el apoyo del municipio, ¿no?, y seguramente de la cooperación internacional, que podría estar interesada en este tema. Muchas gracias, consejera Ernest. Si me permiten, quiero de manera muy breve dar una información y hacer una moción. La información es, en términos de derechos de las mujeres, ya lo ha dicho usted, estamos comprometidos, hemos hablado con ONU Mujeres para que tengamos la violencia, para que tengamos esta encuesta de violencia en Quito, va por buen camino eso. Segundo, tenemos la próxima semana, Quito es sede del Foro Internacional de Ciudades Seguras. Esto también está hecho con ONU Mujeres. Le voy a pedir a la secretaria, ¿no es cierto?, que deberá coordinar con las CIES para que les pase a todos la información para que puedan asistir a las mesas que están abiertas al público. Algunas personas de aquí exponen en ese foro, va a ser importante.
Tercero, en términos de información, el día lunes tenemos sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Metropolitano para que se pueda otorgar el premio Patricio Bravo Malo, que es un premio que existe, pero que en alguna medida incluso se le dejó un poquito de lado. Ese mismo 20, no sé qué día vamos a estar ahí, pero el 27, el mismo 27 vamos a tener en el Teatro Variedades la presentación de esa obra a la que usted hacía referencia, ¿no es cierto?, también en relación con Patricio Bravo Malo. Y esto en términos de información, tal vez se me queda algo por ahí. Y lo que quería elevar a moción es que el Consejo de Protección de Derechos haga tres pronunciamientos. El primero, el 25 de noviembre, que pudiera tener dos sentidos: rechazar todo tipo de violencia y un saludo y reconocimiento al 25 de noviembre como Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 27 de noviembre, que tengamos un firme comunicado, también un pronunciamiento a favor de la despenalización de la homosexualidad, recordando ese día, y por la ampliación de los derechos del colectivo de diversidad sexogenéricas. Y el 3 de diciembre, que tengamos también un pronunciamiento por los derechos de las personas con discapacidad, si a ustedes les parece. No sé si ahí sumamos de una vez el 10, es el Día de los Derechos Humanos también, me parece, ¿no? El 10, entonces, sumo a la moción dos fechas, la del 10 de diciembre, el compromiso de este Consejo por los Derechos Humanos, y el 18 por las personas en condición de movilidad, y lo cual prepararemos un evento, ¿no? Este tema de que no se ha dado el permiso, lo que fuera, lo procesemos, consejero Lucero, para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, quiero elevar a moción esto, no sé si tiene apoyo a la moción, que hagamos cinco pronunciamientos: apoyo, 25, ¿no? 27, 3, 10 y 18. Tome votación de la moción, por favor, secretaria. Con su venia, señor presidente. Pavel Muñoz, presidente. A favor. Blanca Ortiz, vicepresidenta. A favor. Jocelyn Mayorga. Marcelo Pacheco. María Belén Proaño. Miriam Ernest. A favor. Rocío Arias. Gonzalo Velasco. Susana López. Camila Díaz, ausente. Angélica Galeano. Juan Carlos Lucero. Romel Vaca. Elsa Goyes. Alexander Guano, ausente. Diego Sánchez. María Daniela Peralta. David Chacaguasay, ausente. María Elizabeth Herrera. Daniel Cañola. Denise Villalaza. Xiomar Torres. Marta Tapia. Con 20 votos se aprueba la moción. Muchísimas gracias, consejeras y consejeros. Sin otro punto que tratar, siendo las 18 horas con 14 minutos, todos seguramente teniendo ya nuestras agendas comprometidas en lo que viene, clausuramos esta sesión, señora secretaria. Se levanta la sesión. Gracias por su asistencia. Bueno, qué maravilla.